Francisco López Gordo ocupa el puesto de jefe superior desde el pasado mes de julio. En este tiempo considera que se está cumpliendo con el compromiso de generar un clima de seguridad entre la ciudadanía. Yo estoy muy contento en, en cuanto a la actividad de la jefatura, eh, creo que, que estamos eh, bueno, alcanzando los objetivos que, que nos marcamos y sobre todo manteniendo pues, el clima de seguridad, sobre todo de aplicación subjetiva, que es muy importante, uh -huh. eh, que la gente sienta que vive en una ciudad segura y, y de ese compromiso estamos y creo que de momento pues eh, lo estamos consiguiendo. No obstante, reconoce que siempre surgen hechos puntuales que producen preocupación. Yo puedo decir que es segura, independientemente de que surjan hechos puntuales que. ...que bueno, que, que sobre todo fuera de Ceuta... ...lo ven de una manera diferente... ¿no? Uh -huh. ...pero yo creo que la, la población ceutí... ...tiene que estar tranquila y segura con, con la ciudad... ...lo que ocurre es que siempre hechos puntuales... ...sobre todo cuando tienen que ver... ...con comportamientos violentos... ...pues evidentemente a veces pueden provocar... ...algún cambio de opinión... ...pero el contexto general del día a día... ...yo creo que la ciudad y la gente se siente segura". Y confiesa cuáles son sus principales preocupaciones... ...en relación con la seguridad en Ceuta. "...que tenemos algunos repuntes... ...en el tema de quema de vehículos... ...algún apedramiento de... De, de autobuses, que muchas de son conducta incluso de menores, pero es verdad que, que bueno, que sin ser problemático, sí genera una, algún, mm. algún, algún problema, alguna sensación de inseguridad. Entonces, ahora estamos trabajando en eso, colaborando con Policía Municipal. Eh, ...repito, no son cuestiones graves desde el punto de vista delincuencial, pero sí generan una cierta alarma. ¿no? Con respecto al narcotráfico y el crimen organizado, López Gordo señala que debe ser atacado desde todos sus ámbitos. Y considera que Ceuta no está en ese sentido al mismo nivel que otros puntos del campo de Gibraltar. No existe una actividad, eh, no existe una presencia de, de droga en Ceuta, pero sí existen, como todo el mundo sabe, pues grupos vinculados al narcotráfico de determinados sectores de la ciudad. Que no es que generen una conflictividad aquí pero que sí la pueden generar en otros puntos, por lo tanto son objetos de trabajo. Entre sus objetivos marcados para nuestra ciudad se encuentra la mejora de las infraestructuras. Hay un plan de infraestructuras de la Dirección General, eh, en, está en ese, dentro del plan la, la construcción de una nueva jefatura, eh, como sabemos pues las instalaciones se deterioran con el paso de los años y evidentemente pues, los, los espacios de trabajo también pues, son elementos motivadores y, que, y son importantes, ¿no? eso es quizás lo que, lo que todos queremos mejorar. Por último, el jefe superior de la Policía Nacional nos ha manifestado cuál es el reto que se ha marcado durante su etapa en Ceuta. Mantener el clima de seguridad, eh, afrontar aquellos hechos que surjan, eh, que puedan eh, transgredir esa sensación, eh, llevar a cabo el desarrollo del bicentenario, que es muy importante para nosotros, y poner a la Policía Nacional como referente dentro de la población ceutí.